Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a Grises Toda Teoría. Hoy es la segunda sesión de nuestro seminario de modelos de combate. Y vamos a empezar a hablar de modelos de tiro. Pero para empezar a hablar de esto, quisiera que viéramos rápidamente una embarrada muy muy veloz de algunos conceptos de probabilidad, todavía no tanto de procesos estocásticos, pero sí algo muy muy rápido, ¿no? Entonces vamos a ver, vamos a dar una introducción rapidísima al objeto de estudio de la probabilidad, que son los eventos y las variables aleatorias, ¿no? Entonces vamos rapidísimo al pizarrón y continuamos. Entonces, un repaso de prueba de probabilidad. No, en general, la idea de la teoría de la probabilidad es que podamos pensar en procesos o en eventos, en cuanto a su ocurrencia, ¿no? La pregunta es, ¿qué tan probable es que tal cosa ocurra, ¿no? Y entonces siempre la primera idea que nos que tenemos es contar, ¿no? Si tenemos un evento o un suceso, que puede ser, ¿qué probabilidad hay de que yo le atine a un blanco a tantos metros con un arma de tal naturaleza? Pues siempre tendemos a pensar en términos como de contar frecuencias, ¿no? Entonces, ¿cuántas veces ocurre, ¿no? El número de ocurrencias de E y el número de intentos de experimentos, ¿no? Entonces, E es un suceso de N experimentos posibles que se hacen, ¿no? Yo le puedo atinar con una cerbatana, una de cada 1000 veces. Le puedo atinar con una pistola, 20 de cada 100 veces, ¿no? O sea, se van midiendo como este tipo de cosas que en realidad son frecuencias. Pero siempre podemos pensar como en términos más generales, ¿no? Entonces, en general, vamos a pensar en la probabilidad como una función que ocurre en cierto espacio y que tiene ciertas características, ¿no? Entonces, para eso vamos a considerar un espacio que sus elementos van a ser conjuntos, ¿no? Entonces, vamos a decir un omega, que es digamos el espacio de eventos o espacio muestral. Y no nos vamos a quedar con toda con la omega, sino vamos a quedarnos con el conjunto que contiene a todos los subconjuntos de omega, ¿no? Y aquí vamos a definir lo que se llama una sigma álgebra. Entonces, una sigma álgebra
en omega es un subconjunto de conjuntos de omega, tal que omega pertenece a digamos, una sigma álgebra F dibujada o F elegante. El total está metido en esa F. Si cualquier conjunto que esté aquí también debe corresponder el complemento. ¿Que quién es el complemento? Pues es el omega menos A, ¿no? Este es el complemento. Y que es cerrado bajo bajo uniones a lo más numerables, ¿no? Es decir, si yo tengo una colección A1 hasta mucho, esto es un subconjunto de F, entonces la unión de subconjuntos de F desde que I vale 0, perdón, desde A0 hasta infinito, también debe estar o debe ser un elemento de la sigma álgebra, ¿no? Ok. Entonces, un espacio de probabilidad, así en general, es un espacio muestral con una sigma álgebra, digamos un espacio muestral omega con una sigma álgebra de conjuntos F y una función P que toma conjuntos en F y nos va a arrojar números reales entre 0 y 1. Esta P va a cumplir que la prueba de todo el espacio muestral es 1, que la prueba de cualquier conjunto es mayor o igual que 0 para cualquier conjunto en la sigma álgebra. A estos conjuntos les vamos a llamar eventos. Y finalmente, si tenemos subconjuntos ajenos, una cantidad numerable, ¿no? A n, y nos seguimos en f ajenos 2 a 2, entonces la proba de la unión desde que i vale 0 hasta n, hasta infinito, de a n es la suma desde que i vale 0 hasta infinito de las probabilidades de a n, ¿no? Entonces, a esta propiedad le vamos a llamar que es aditiva respecto a conjuntos ajenos, o sigma aditiva más bien. Y estas tres propiedades son los llamados axiomas de Kolmogórov, ¿no? Entonces, un espacio de probabilidad es un espacio muestral que acepta una sigma álgebra de conjuntos y que tiene definida una medida de probabilidad.
En particular, pensar que tenemos una función que a cada conjunto lo asocia con medir la cardinalidad de ese conjunto respecto de el conjunto de todos los todo el conjunto muestral, todo el espacio muestral, es una medida de probabilidad que es la llamada probabilidad clásica. Pero tenemos otras medidas definidas ahí, ¿no? Ok. Entonces, tenemos varias propiedades que nos van a interesar en estos espacios. Entonces, bueno, vamos a dar las propiedades. No sé si hacemos la prueba. Podríamos hacer la prueba. Podríamos hoy nada más dedicarnos nada más a hablar sobre prueba en general y empezamos con tiro en la siguiente sesión, pero ahorita vemos qué tanto podemos avanzarle. Entonces, si tenemos omega FP, un espacio de prueba, de probabilidad. Entonces, se cumplen las siguientes propiedades, ¿no? Lo primero es que la proba del vacío es cero. Luego, si tenemos una sucesión finita de conjuntos, ajenos 2 a 2, entonces la unión desde que i vale 0 hasta n de las as is, cuando le sacamos la proba, es la suma de las probas, ¿no? Desde que i vale 0 hasta n, ¿no? Decir que la sigma aditividad la podemos usar también para sucesiones finitas de conjuntos ajenos. La proba del complemento es 1 menos la proba del conjunto original. Si tengo subconjuntos, entonces la proba del B menos A es la proba de B menos la proba de A. Entonces también es cierto que la proba de, si A es subconjunto de B, entonces la proba de A es menor o igual que la proba de B. La proba siempre está metida entre 0 y 1, que eso es más o menos trivial. La proba de la unión de 2 es la proba de A más la proba de B. Estos son dos que no necesariamente son ajenos, ¿no? Menos la proba de A intersección B. Y 8, la proba de A unión B es menor o igual que la proba de A más la proba de B.
Bueno, podríamos ver rápido, ¿no? Que la prueba del vacío es cero, pues siempre podemos escribir el vacío como unión de un montón de conjuntos vacíos, y entonces la prueba del vacío es la suma de las de n pruebas del vacío, y eso pasa así solo si es cero, ¿no? Luego, estos conjuntos, lo que hacemos es generar la sucesión A0 hasta AN, y luego completamos con puros vacíos que ya sabemos que tienen prueba 0, y entonces ya usamos la sigma aditividad completa y le sumamos estos que todos son 0. Para probar esta, sabemos que todo omega lo podemos pensar como A unión A complemento, y usamos la anterior para escribirlo como la suma, ¿no? Entonces la pro 1, que es la prueba del omega, es la prueba de A, más la prueba de A complemento, y terminamos, ¿no? Porque entonces la prueba de A complemento es 1 menos la prueba de A. Para probar esta, vamos a tomar el complemento de A respecto de B y terminamos haciendo esto mismo. Y entonces tenemos esta expresión igual, ¿no? Es decir, esta depende de la anterior y esta depende también de la anterior, porque si A es subconjunto de B, entonces la prueba de A es como la prueba de B menos la prueba de B menos A. Pero la prueba de B menos A tiene que ser positivo, porque B contiene A, ¿no? Entonces, eso también me da lugar a probar que todas las pruebas son mayores o iguales que cero. Que a lo más es 1. Luego, pues si hay alguna interesante, es solamente la 7, porque si probamos la 7, la 8 ya está regalada, ¿no? Pero no está tan interesante. Esto es simplemente escribir A unión B como A menos B unión A intersección B unión B menos A. Y entonces es ver que estos tres son no, esto luego lo vamos a hacer como A menos A intersección B unión A intersección B unión B menos A intersección B, y entonces queda claro que estos tres conjuntos son ajenos. La unión la podemos entonces escribir como suma y terminamos, ¿no? Porque esto es la prueba de A unión B, es la suma de estos, que la podemos escribir como la prueba de A menos la prueba de A unión A intersección B más la prueba de A intersección B más la prueba de B menos la prueba de A intersección B. Este se va a ver al mago con este y nos queda lo que queríamos que quedara. Entonces, bueno, esas son algunas propiedades que nos interesan. Otra propiedad que nos interesa, y digo, ahí hay un par de conceptos importantes. Uno es el de independencia. Vamos a decir que dos eventos son independientes si cuando escribimos
la prueba de la intersección, y lo vamos a escribir así, la prueba de la intersección es el producto de las probas, y vamos a hacer el otro concepto, que es la probabilidad conjunta, que es la probabilidad de que ocurra A dado B. Esto es la probabilidad de A y B sobre la probabilidad de B. Que digamos, de B, que es el que está condicionando, ¿no? Y de aquí, tenemos dos resultados importantes. Uno se llama el teorema de la probabilidad total. Y el otro, el teorema de Bayes. Entonces, el teorema de Bayes lo que dice es que el teorema de la probabilidad total, aquí vamos a suponer que tenemos un conjunto que particiona a omega. ¿No? A todo el espacio muestral. Pero si particiona todo el espacio muestral, significa que los elementos de acá son ajenos, ¿no? Y lo que dice el teorema de la probabilidad total es que si yo conozco cómo son las probabilidades de la partición, puedo construir la probabilidad de cualquier evento como la suma de las probas condicionadas por la partición de esta forma, ¿no? Esto sobre la partición, digamos que tiene n mayúscula elementos, ¿no? Y igual a 1 hasta n o 0. Y el de Bayes significa que lo que nos dice es que podemos, esto para cualquier B en omega, o bueno, no en omega, sino en la sigma álgebra de omega. Y lo que nos dice Bayes es que la proba, igual para una partición, la proba de el elemento iésimo de la partición dado un evento B es la proba de B dada ahí por la proba de ahí. Sobre la suma de las probas de B dado a I por P de I. ¿No? O sea, digamos, esta es la prueba de la B, ¿no? Entonces, si yo considero unos experimentos aleatorios que particionan a todo el espacio, pensando, por ejemplo, en el problema de tirar, en le atino o no le atino, ¿no? Le doy al blanco o no le doy al blanco. Si le doy al blanco, causo daño o no causo daño, ¿no? Entonces eso particiona todo el espacio de eventos. Y siempre podemos pensar en el feedback que nos da si ocurre o no ocurre tal evento
como algo que nos describe a los demás eventos, ¿no? Decir, la cantidad de información que tenemos sí cambia el cómo estamos calculando las probabilidades. Ok. Otro concepto importante es el de variable aleatoria. Y una variable aleatoria, el dicho popular, digamos, es que ni es variable ni es aleatoria. Entonces, una variable aleatoria es una función que va a tomar valores en el espacio muestral y nos va a asociar con un número real, ¿no? ¿Esto qué es lo que tiene que cumplir? Pues que si yo tomo la imagen inversa de cierto tipo de conjunto, esto tiene que estar en la sigma álgebra de la omega, ¿no? ¿Quiénes son estas Bs? Estas Bs son borelianos, conjuntos borelianos o conjuntos de Borel, que es una sigma álgebra de números reales y que típicamente vamos a pensarlo como intervalitos, ¿no? Intervalos de la forma A a B, semiabiertos, ¿no? Pero todos los intervalos son borelianos. En realidad, se puede dar una definición bastante formal y luego se prueba que todos los intervalitos son borelianos, ¿no? Aquí nada más me interesa que nos quede claro que cuando hablamos de borelianos estamos hablando esencialmente de intervalitos. Entonces, se puede probar, ¿no?, que si tenemos una función cualquiera de omega en R, tal que el conjunto de todos los valores de la X menores que algún valor fijo es parte de la sigma álgebra, entonces esta función es variable aleatoria. Y se puede probar que la suma de variables aleatorias es una variable aleatoria, que las constantes son variables aleatorias, que el límite superior e inferior son variables aleatorias, los máximos y los mínimos son variables aleatorias, el producto de variables aleatorias es variable aleatoria. En general, si tenemos una función que se porta bien en los borelianos, es decir, una función Borel medible, y la aplicamos a una variable aleatoria, entonces sigue siendo una variable aleatoria, ¿no? Entonces, son este tipo de cosas, ¿no? Entonces, ¿qué cosas pueden interesarnos de las variables aleatorias? Que con las variables aleatorias vamos a describir procesos que son los llamados procesos estocásticos. Entonces, una sucesión de variables aleatorias va a describir un proceso estocástico, ¿sí? Es la forma en la que vamos a describir un proceso estocástico. Y asociado a una variable aleatoria, tenemos dos cosas. Una es la distribución, que vamos a ponerle una F mayúscula, y a veces, si fuera necesario, le ponemos de qué variable estamos hablando, que no es otra cosa que la probabilidad de que X sea menor o igual que algún valor X, ¿no? Y la otra es la densidad,
que la vamos a poner con una f minúscula y que esa es una integral. ¿Cuál integral es? Pues la densidad, bueno, podemos, la densidad es otra, o sea, podemos escribir a la f de x como la integral desde menos infinito a infinito de una f chiquita de x. Esta de acá es la densidad de probabilidad. Y ya nomás para acabar, dos cosas que nos interesan, que nos van a servir para describir un montón de cosas, y vamos a ver algunos ejemplos de un par de distribuciones. Pero bueno, una es la esperanza, que digamos la esperanza de una variable aleatoria la podemos calcular con la integral sobre todo r de x, pero no respecto de cualquier cosa, sino respecto de la distribución de nuestra variable aleatoria. También podemos escribirla como x por la densidad respecto ahora sí de la variable x, ¿no? Esta es la esperanza. La esperanza tiene varias propiedades. Es lineal, es definida positiva, es monótona. Y la otra que nos interesa es la varianza. La varianza de una variable aleatoria es la esperanza de x menos la esperanza de x al cuadrado, ¿no? Igual la varianza es lineal, saca constantes, pero con el cuadrado. Vemos algunas propiedades en la siguiente sesión, ¿no? Y vemos al menos de las distribuciones que nos interesan, que básicamente es la Bernoulli, la uniforme y la normal, algunas propiedades, ¿no? Entonces, de momento dejémoslo hoy aquí y nos vemos en la siguiente sesión.